¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. El miércoles pasado para nada imaginábamos el acontecimiento que se vivió, como ustedes saben, el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la República Argentina. Bueno, los hechos fueron sucediéndose y hoy la última noticia era una convocatoria a tanto la oposición como sectores empresariales, del sindicalismo, etcétera, etcétera. Juntos por el Cambio, lo primero que he escuchado es que no ha sido convocada aún y que son bastante escépticos al respecto. Bueno, veremos, Argentina no tiene solución, pero no tiene solución si no se sientan a conversar los que están en el gobierno y los que anhelan llegar al gobierno. Esto es así. Voy a presentar a nuestro primer invitado vía Zoom, cosa que le agradezco mucho a Lucas Romero. Lucas Romero es consultor y analista político, director de Sinopsis Consultores, es responsable del área de análisis de escenarios políticos, con experiencia en campañas electorales, análisis y estrategias de posicionamiento y comunicación política. Y ha desarrollado tareas de asesoramiento en el ámbito público como en el ámbito privado. Así que si estás por ahí, Lucas, ya te estamos dando el saludo inicial. Hola a ¿Lucas? todos, ¿cómo andan ustedes? Ah, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Herminia? Buenas tardes a Bien. todos, ¿cómo andan ustedes? Gracias. Decía de todo lo rápido que va nuestro país, Lucas, en tantas cosas, cosas que sería bueno que fuesen, que no sucedieran y sí otras las superasen en cuanto a rapidez de encontrar consensos, de unidad, etcétera, etcétera. Pero no hace una semana aún de ese intento de magnicidio y los hechos se van sucediendo a cuentagotas y pareciera que una movida entorpece la otra. Recién comentaba que se conoció hoy que el gobierno al menos ha mostrado su intención, tal vez quizás, de convocar al resto. ¿Qué nos decís? Sí, a ver, la coyuntura política alimenta la dinámica política. Lo que ocurre en la escena es uno de los factores que alimentan la orientación de la dinámica, más aún cuando suceden hechos de estas características, ¿no? De una gravedad extrema e inusitada, extrema Sí. por lo importante, por lo que representa la figura de la vicepresidenta para cualquier democracia, para cualquier república, y inusitada porque no estamos acostumbrados a este tipo de hechos. Ahora, digamos, yo creo que acá hay dos planos de análisis. Uno es el plano del análisis del hecho en sí mismo, qué tenemos enfrente, y el otro es el plano de las repercusiones, cómo reaccionan los actores frente al hecho, que es un poco esto que vos planteás en tu pregunta. Yo diría que respecto del primero, digamos, con la información parcial que hoy tenemos, y obviamente es información parcial, lo remarco, uno no podría caracterizar este hecho como un hecho de violencia política. Y esto me parece importante remarcarlo, Sí. porque no hay, por lo menos en información, con la información que uno cuenta, indicios de que haya un sector político, un grupo político, detrás de esta intención de producir este tipo de acción violenta para lograr un objetivo político. Y esto es importante remarcarlo porque cuando ocurre el hecho, digamos, obviamente uno empieza a tratar de entenderlo y es importante señalarlo porque yo no veo en este hecho riesgos sistémicos para el proceso democrático. Dicho eso, no desmerezco la gravedad del hecho y lógicamente las circunstancias producen repercusiones, ¿no? Lo que uno pudo observar es inmediatamente un oficialismo que creo que desgraciadamente con el discurso del presidente en la cadena nacional el mismo jueves, pocas horas después del hecho, sin que el victimario haya emitido ninguna palabra explicativa de por qué había hecho lo que había hecho, cuál había sido el motivo, bueno, el presidente en ese discurso en cadena nacional ya señala sectores políticos, sectores mediáticos, sectores judiciales como responsables del hecho, ¿no? Y me parece que ya ahí aparece una primer punta
de lo que es el segundo plano de análisis, que son las repercusiones, cómo reaccionan los actores. Al día siguiente tuvimos una marcha que también creo que desgraciadamente no fue una marcha multipartidaria, creo que hubiera sido bueno una expresión de todo el arco político, digamos, desde la convocatoria del propio oficialismo, desde los mensajes de convocatoria, creo que hubo digamos, mensajes que fueron inhibitorios para invitar a la oposición a sumarse. Claro. ¿No? Uno remarcaba en los mensajes que la convocatoria era vamos a la plaza en apoyo de Cristina, y más chiquitito decía en defensa de la democracia. Me parece que ya el mensaje mismo no fue un mensaje convocante. Hubiera sido bueno una al expresión... Al revés, ¿no? En defensa de la democracia por el atentado a Cristina, claro. Sí, y hasta incluso creo que el propio presidente hubiera podido marcar desde su mensaje en cadena nacional una convocatoria a todos los sectores políticos. Sin banderías, no es lo que ocurrió, tuvimos un acto bastante partidizado, que además tuvo un mensaje amplificador de lo que había sido el mensaje del presidente, señalando sectores mediáticos, políticos y judiciales como responsables del hecho, poniendo en estos términos de discursos de odio como lo que había producido la incitación al hecho en sí. Entonces, frente a esa reacción aparece una oposición que empieza a reaccionar en modo defensivo, ¿no? Y bueno, si me están señalando como responsable de esto, yo no voy a contribuir a dar una señal de unidad, de amplitud de todo el arco político en repudio y en defensa de los valores de convivencia democrática, y empezamos a ver permear la grieta en esa discusión, ¿no? Entonces, digamos, ¿en qué instancia estamos hoy? Bueno, la evidencia de la investigación nos sigue alimentando de que la hipótesis es de que aparentemente estamos frente a un hecho producido por un grupo de personas marginales, sin ninguna motivación política, quizás motivaciones más personales de querer tener repercusión, de querer tener fama, y esto nos, digamos, nos obliga a pensar que quizás el hecho efectivamente no sea un hecho de riesgo para el proceso democrático, pero sí de gravedad. Claro. Lo que creo que no es bueno y saludable como reacción frente a ese hecho, bueno, que la discusión política lo termine de acomodar a sus propios intereses, y en esto señalo particularmente el rol del presidente, ¿no? Yo creo que el discurso del presidente el jueves a la noche debió haber sido un discurso que se ponga por encima de la discusión pública. Fue un discurso leído, no es menor el dato, María Herminia, porque la información que yo tengo es que fue un discurso consensuado dentro del oficialismo, no es una decisión del presidente, pero en todo caso creo que fue el disparador para impedir que toda la clase política pudiera dar un mensaje mucho más contundente de repudio a todo aquello que digamos, altere la convivencia democrática y las reglas de juego democrática que deben digamos, dominar en todo momento, ¿no? Ese hecho, te consulto, ¿no ha cambiado en la acción la fórmula presidencial? Es decir, uno ve a Cristina Fernández de Kirchner con un centralismo de presidente, pero fundamentalmente en estas últimas 2-3 semanas a partir del juicio, creo yo. Un presidente que se subsume y baja los niveles, o bueno, produce discursos como el que vos señalás, que indudablemente lo toma, no sé si, bueno, si lo dices porque habrá estado convencido, vaya a saber, ¿no? Pero no encaja en él, pareciera. Y después un tercer elemento que se corta solo y está haciendo algo, que es Massa, del cual después te pido que nos refiramos. Pero el binomio presidencial, ¿no está invertido en estos últimos tiempos? Sí, claramente ha habido una reorganización del oficialismo después de la renuncia de Martín Guzmán. Esto que señalás es un proceso que ya venía, desarrollándose en la escena, que este hecho de violencia sobre la figura vicepresidenta quizás potencie, pero la centralidad de Cristina creo que quedó plasmada en el rol que tuvo la vicepresidenta en esta reorganización del gobierno que hizo el oficialismo después de la renuncia de Guzmán. Yo me animo a pensar que la renuncia de Guzmán fue el fin
del gobierno de Alberto Fernández en los términos que lo habíamos conocido, con la figura del presidente teniendo algún tipo de centralidad en el proceso de toma de decisión. Claramente, el ejercicio de erosión que produjo el kirchnerismo sobre la figura de Guzmán, después de haberse producido para mí un hecho clave a lo largo de este año, que fue la decisión del presidente y de su ministro de Economía el 28 de enero de acordar con el Fondo Monetario, sin el aval de la vicepresidenta. Desde ese momento el kirchnerismo, adoptó una postura confrontativa con la figura de Guzmán, con las políticas de Guzmán, y terminó ese proceso de cuestionamientos en la renuncia de Guzmán. Allí finaliza una etapa del gobierno del Frente de Todos. Hay un periodo interregno con la designación de Batakis que creo que debe ser interpretado como un periodo en donde la coalición no pudo resolver rápidamente la renuncia de Guzmán, y la renuncia de Guzmán se termina de resolver con la designación de Massa. Un mes tardó la coalición en resolver, en procesar, en metabolizar la renuncia de Guzmán. Sí. En reformatearse. Y esa designación de Massa tiene claramente una consecuencia, que es la transformación del proceso de toma de decisión de la coalición, en donde la centralidad de ese proceso de toma de decisión queda en el eje Cristina Kirchner-Sergio Massa. ¿No? Hoy Sergio Massa está haciendo lo que puede hacer, porque hay un aval de Cristina Kirchner para que haga lo que está haciendo, y no hay cuestionamientos por parte del sector que lidera la vicepresidenta a las decisiones que está tomando Massa, decisiones que en muchos casos son similares, incluso más profundas que las que el propio Guzmán quería llevar adelante. Incluso Cuervo Larroque, el Cuervo Larroque, que ha salido a sostener alguna de las decisiones de Massa, ¿no? Que impensado en la era Guzmán que ello ocurriera. Absolutamente. Sergio Massa fue mucho más allá de lo que quería ir Guzmán en términos de aumentar tarifas y reducir subsidios a los servicios públicos. Está yendo mucho más de lo que había ido Guzmán en términos de ajuste del gasto. Entonces, efectivamente, figuras como Larroque, indiscutido vocero del sector político que lidera Cristina Kirchner, acaban de decir en los últimos días que hemos recuperado al Ministerio de Economía, ¿no? Me parece que una clara señal de que hay un aval y un acompañamiento a las decisiones que está tomando Sergio Massa. Y esto nos habla de que la centralidad del proceso de toma de decisión en la coalición de gobierno ha quedado en el eje Cristina Kirchner-Sergio Massa, con un presidente absolutamente lateralizado, sin un rol protagónico en la definición del rumbo de gobierno. Todo esto se está viendo reflejado incluso en esta gira que está teniendo Massa en Estados Unidos, con decisiones importantes. Massa está logrando gestos de las autoridades políticas de Estados Unidos en Washington, estos valiosos para ganar tranquilidad económica, ¿no? Conocimos ayer los desembolsos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y también ahora del Banco Mundial. Algunos anuncios del Banco Mundial, veremos cómo se desarrollan las reuniones con las autoridades del Fondo Monetario, pero Massa está recogiendo gestos que ayudan a tranquilizar y sobre todo a construir la sensación, si no de que se ha encontrado un rumbo económico, de que se ha ordenado la política, y eso no es menor. Efectivamente, lo que sufrimos en julio, y esto lo remarcábamos con una figura alegórica que en algún momento la hemos compartido contigo en alguna entrevista radial, la Argentina era un barco a la deriva, en el medio de la tempestad, pero no nos preocupaba la tempestad, no nos preocupaba la deriva, nos preocupaba cuál era la situación en el puente de mando. Así es. Se había perdido control político de la conducción del barco. Bueno, Massa viene a restituir un poco el orden político dentro del barco. Ahora hay capacidad de construir voluntad política, porque Cristina está acompañando las decisiones de Massa. Veía no que lo que vos estás mencionando, viste que ahora próximamente se va a realizar el encuentro anual de IDEA, y veía uno de los trabajos al respecto, y que lo que más le preocupan a los empresarios hoy es la cuestión institucional. Es decir, de qué manera, se consolidan las instituciones o la flaqueza de las mismas. Es decir, que sin instituciones fuertes es imposible tener un rumbo al que vos estás señalando y que de alguna manera está propiciando Massa, ¿no?
Sí, yo creo que ahí, a ver, era un reclamo incluso de los propios economistas, ¿no? Que cuando se veían forzados, lógicamente, a analizar la coyuntura económica, terminaban concluyendo, es necesario ordenar la política, porque sin ordenar la política Claro. no hay forma de resolver los problemas económicos. Bueno, Claro. da la sensación que Massa en ese punto ha ordenado la política dentro del oficialismo. Esto no significa que los problemas económicos estén resueltos, ni mucho menos. En todo caso, ahora podremos discutir el rumbo económico y si el rumbo es el deseado, el necesario y si es suficiente. Pero en todo caso ya no, digamos, quedó fuera de discusión Sí. la capacidad que tenía la coalición de gobierno de tomar decisiones. Hoy pareciera que esa capacidad está restituida, insisto, con Massa en el Ministerio de Economía tomando decisiones y con Cristina avalando esas decisiones. Sí. Hace aproximadamente, creo, uno se pierde en el día a día, pero creo que 3 meses atrás por lo menos, o tal vez un poquito más, que el doctor Labaña en una charla con el presidente le dijo, ponelo a Massa. Yo me acuerdo que cuando, bueno, constaté eso, me quedé pensando, porque digo, Massa, es decir, bueno. Qué bien que veía Labaña, en todo caso, la necesidad de alguien político para ordenar lo económico, si es que sale bien. Sí, efectivamente, hasta yo digo, uno debería pensar casi que tenemos allí una especie de presidente informal, no formal porque no Sí. tiene los atributos de mando, pero un presidente que ha conformado un gabinete. Dentro de ese gabinete uno podría identificar a Rubinstein como un ministro de Economía y es un presidente que ejerce un rol más político en la conducción de la Claro, política claro. económica. Y esto era necesario en una coalición que había mostrado muchos problemas de funcionamiento, ¿no? Esta ha sido una coalición que se ha conformado muy precipitadamente cerca del proceso electoral 2019, que había conformado, digamos, la reunificación del peronismo con Alberto Fernández en el rol, digamos, formal de liderazgo, pero casi como un administrador de esa unidad. Claro. Había sido durante los primeros 2 años una suerte de, digamos, responsable del consorcio del Peronismo Sí. Unido, sin nunca tener vocación de imponerse en ejercer un tipo de liderazgo. Esa mecánica de funcionamiento fracasó, fracasó produciendo procrastinación, Claro. produciendo demoras en los procesos de toma de decisión, produciendo una gestión que nunca logró, digamos, estar en control de la resolución de los problemas. Ocurrió también una pandemia, un desafío muy, muy significativo para cualquier gestión. Bueno, todo eso se vio reflejado en el resultado electoral de medio término. Salimos de esa derrota de medio término y seguíamos viendo una coalición que no podía funcionar con esta decisión particular que remarcaba del presidente tomando la decisión de acordar con el fondo sin el aval de la figura más Claro. importante de la coalición. Todo eso, en algún punto, pareciera estar un poco más resuelto en este funcionamiento con Massa en el Ministerio de Economía y con Cristina avalando las decisiones. Lo que no nos queda claro, María Herminia, es hasta dónde va a tener margen de acción Massa. Da la sensación, y esto es una certeza, de que Massa tiene mucho más margen de acción del que tenía Guzmán, pero no sabemos si para conducir el barco hasta 2023 sin grandes turbulencias o si para ir a fondo a corregir los Claro, desequilibrios de la claro. economía. Esto lo vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo, pero en todo caso, claramente hay una señal de ordenamiento político que se ve reflejada en una mayor tranquilidad en el mercado. Apuntaba mi pregunta a lo que vos acabas de decir, pero aún profundizando un poquito más en este sentido. Este sostén o este dejar hacer de la vicepresidenta al ministro de Economía Massa es porque en realidad quiere que se acomoden las cosas y piensa en una posibilidad electoral presidencial para ella, o porque igualmente necesita un país más ordenado, así no sea ella la candidata a presidente por lo que estamos viviendo. Probablemente, María Herminia, esa es la pregunta que se hace todo el mundo, incluso desde el exterior, ¿no? Cuando miran el proceso político y económico en la Argentina. Este no es el primer giro ortodoxo, por llamarlo de Claro. alguna manera, que ha tenido este gobierno. Es un giro racional en la administración de la política económica. Ese es el tercer giro. Los dos giros anteriores fracasaron. Tuvieron un periodo de tiempo y después emergió una conducción, si se quiere, más populista de la política económica. El primer giro fue en octubre del 2020, cuando el dólar informal
toca los 200 pesos, meses después de que Guzmán había reestructurado la deuda en dólares con privados. Esa señal de incertidumbre del mercado obligó a ese primer giro ortodoxo. Guzmán empieza a anunciar recorte de gasto, empieza a anunciar descongelamiento de tarifas, descongelamiento de precios. Guzmán logró calmar a los mercados, pero dos meses después Cristina reclamó un programa económico para la campaña electoral y le dijo hay que alinear precios, salarios, jubilaciones y tarifas. Durante el 2021 el gobierno decidió postergar el acuerdo con el fondo y nuevamente empezamos a tener incertidumbre, la brecha cambiaria empezó a crecer y todo derivó en un nuevo pico de brecha cambiaria. Los giros ortodoxos coinciden con picos en la brecha cambiaria, que termina en la resolución de Alberto Fernández de acordar con el fondo, enero del 2022. Ese es el segundo giro ortodoxo. Nuevamente Guzmán decide, voy a ajustar el gasto, voy a subir tarifas, voy a reducir subsidios. Y ese giro ortodoxo empezó a recibir los cuestionamientos del kirchnerismo, un giro ortodoxo que había sido resuelto de manera autonómica por Alberto Fernández y Guzmán, y el kirchnerismo reaccionó frente a eso. Este es el tercer giro. Y lo que estamos viendo por ahora es un acompañamiento del kirchnerismo a este giro, a esta política ortodoxa de querer corregir los desequilibrios de la economía. No sabemos hasta cuánto va a durar. Tendremos que ver si esto se sostiene, sobre todo el año próximo, que es un año electoral, porque ahí los incentivos conspiran contra ese, interés de corregir los desequilibrios. ¿Por qué? Bueno, porque corregir los desequilibrios implica tomar decisiones que son políticamente inconvenientes. Y si uno tiene que enfrentar una elección, e incluso una elección en la que puede salir perdidoso, ¿cuál es el incentivo para ir haciendo las cosas que se deben hacer para corregir esos desequilibrios, pero que sean cosas que puedan potenciar el escenario de derrota y de esa manera ir haciéndole el trabajo sucio al que viene? Entonces, yo te diría que hay que mirar todavía con mucha cautela, hay que esperar cuál es la tesitura de Cristina Kirchner de cara al año que viene, porque en este contexto se entiende que Cristina Kirchner quiera tener una política más racional para calmar un poco el nerviosismo del mercado. Nos resta saber si esa voluntad es una voluntad decidida de ir a fondo, aún teniendo las elecciones por delante y aún siendo un escenario que, en los términos de los números que estamos viendo, un escenario en donde es más probable la derrota del oficialismo que el triunfo. Donde Milei viene caminándole por atrás, hoy por hoy, ¿no? Al menos al frente de todo. Sigue sin ser Milei la principal fuerza opositora en términos de caudal electoral, pero viene construyendo un caudal electoral para nada despreciable y amenazando a lo que hoy sigue siendo, según los números, la principal fuerza opositora, que es Juntos por el Cambio, con muchas diferencias, con muchos aspirantes, pero en su conjunto como espacio hoy pareciera ser una mejor escudería que la que presenta el propio Milei, ¿no? ¿Qué chances le das a Juntos por el Cambio unidos hasta las elecciones? ¿Vos crees que el radicalismo que se siente con más musculatura que hace tiempo, si no hay si no se encamina el resto de las fuerzas un poco tras de él, tras del radicalismo, se va a mantener dentro de Juntos por el Cambio? Bueno, es el gran interrogante para entender cómo se estructura la mecánica de competencia del proceso electoral. El gran interrogante es si Juntos por el Cambio se va a poder mantener junto. Las tensiones son muchas, internas, y las presiones también son externas, ¿no? Porque el propio Milei, pícaro él, invita a algunos integrantes de Juntos por el Cambio a conformar otra alianza, ¿no? A tratar de desarmar esa escudería y tratar de armar una escudería más competitiva para él. Yo te diría, en ese punto te respondería de la siguiente manera. Hoy los incentivos invitan más a los actores de Juntos por el Cambio a conservar la escudería que a romperla. ¿Por qué? Porque es la escudería ganadora. Y curiosamente, la aparición de Milei produce un efecto no buscado por Juntos por el Cambio, pero sí conveniente, que es que transforma Juntos por el Cambio en una opción posicionalmente hablando de centro. Y eso, siendo la opción en principio más votada, según, yo digo los números nuestros, pero la mayoría de las encuestas dicen lo mismo, bueno, eso obtura la posibilidad de que haya una polarización perjudicial para Juntos por el Cambio. Entonces, la forma en que está presentado el escenario da la sensación de que presenta incentivos para que la fractura de Juntos por el Cambio no ocurra.
pero uno ve las tensiones internas y uno se pregunta si esas tensiones en algún momento no pudieran producir una fractura. Va a ser un proceso para mirar con mucho detenimiento porque el resultado del proceso electoral depende casi decididamente de cómo se da ese proceso interno en Juntos por el Cambio. ¿Crees que hay una Argentina posible si siguen los principales actores sin dialogar? No. Y digo, las dificultades para dialogar, las dificultades para construir consensos racionales interpartidarios están produciendo consecuencias en la Argentina, ¿no? Digo, ni que hablar de la ausencia de políticas de Estado, pero hace 13 años, María Herminia, que no tenemos designado al defensor del pueblo de la nación porque no se pueden poner de acuerdo para construir una mayoría calificada. Hace 10 meses que no tenemos noticias de cómo vamos a cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia. Hace más de 4 años que el Procurador General de la Nación es un procurador interino, no está designado con acuerdo del Senado. Tenemos también, por ejemplo, presidentes del Banco Central que no tienen el acuerdo del Senado porque requieren mayorías especiales. Es decir, la falta de diálogo entre las principales fuerzas produce hechos y consecuencias negativas en el funcionamiento del Estado, y bueno, ahí he dado pruebas de ello, ¿no? Me parece que necesitamos que se reconstruyan instancias de diálogo que faciliten la toma de decisiones en estos aspectos. Y por último, y lo dejé expresamente para el final, Lucas, esto que vos hoy pusiste en tu estado de WhatsApp sobre esta encuesta de qué piensan los jóvenes sobre la inflación y el futuro del país, ¿no? En donde después si lo logran es otra historia, pero que creo que 6 de cada 10 quieran irse, sueñen con irse del país, es tremendo. Es tremendamente pobre para cualquier país. Sí, yo lo planteaba un poco usando la figura de las reservas, que tanta atención está causando la reserva del Banco Central. Digo, nos estamos quedando sin reservas de las más importantes, que son las próximas generaciones, son las generaciones a las que estamos formando, educando para que construyan un país distinto, y esas generaciones tienen ganas de irse, ¿no? Me parece que es un dato tremendamente alarmante y preocupante, y bueno, esperemos poder revertirlo, ¿no? Porque necesitamos que esos jóvenes se queden en el país. Lucas, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, No, por favor, María Hermina, un saludo grande. Gracias. Gracias. Bueno, hemos conversado con Lucas Romero, consultor, analista político, director de Sinopsis Consultores, clarísimo como siempre, ¿no? En todas sus análisis y en esto que es tan importante, que es ayudarnos a pensar. Bueno, ahora Marcos hoy no está, como habrán observado, así que vamos a la tanda, pero sin él, con el grabado. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la Provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. De Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel, de la doctora María Inés Ramírez. Teléfono 0341-421-7359. WhatsApp 3412-612703. Estamos colocando 41.000 nuevas luces con tecnología LED en toda la ciudad. 6.000 cuadras tendrán más luz para que nos cuiden mejor. Plan de reconstrucción.
hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. En Rosario sentimos orgullo y llevamos nuestra identidad a todos lados. Cuando pedís un carlito en un bar, cuando tarareás una canción que te gusta, cuando caminás por las calles de tu barrio. Ahí, donde sentís la ciudad, el banco está. Banco Municipal. Llevá la ciudad con vos. Estamos arreglando y pavimentando calles en toda la ciudad para que duren más y transitemos mejor. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango. Tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 3416-1879-93. Recién teníamos una importante, una concienzuda charla con Lucas Romero. Ahora está para conversar con nosotros, cosa que le agradezco y mucho, a Gustavo Idígoras. Gustavo es licenciado en Ciencia Política, es máster en Relaciones Internacionales y máster en Administración de Negocios en Bélgica, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales. Además es consultor y también profesor universitario. Hola Gustavo, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Siempre que charlo, que tengo la oportunidad de contactarme contigo, te pido la mirada como ciencista política, ¿no? Porque más allá de esta enorme responsabilidad que tenés en la Cámara de la Industria Aceitera, pero me parece que ayuda a entender momentos o actuar en consecuencia cuando uno puede situarse políticamente, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? ¿En qué lugar nos situamos? Bueno, Argentina sigue viviendo en zozobra, seguimos viviendo en zozobra. Pero tenemos una sensación de que nos estamos alejando del precipicio. Ajá. No sabemos bien a cuánta distancia, pero claramente tenemos una sensación de que estamos empezando a alejarnos del precipicio. Y eso me parece que es positivo. Me parece que lo que ha producido Massa, primero es una sensación de gestión, de actividad del gobierno, de tomar medidas, de analizar problemas y buscar soluciones y dar respuestas, en un contexto extremadamente complejo. Y creo que eso ya por lo menos da cierta sensación de alivio. Ahora, ¿el día a día de cada uno de nosotros está mejor? No. Pero por lo menos da la impresión de que tal vez mañana no esté peor. Y ese contexto económico me parece que le da cierta tranquilidad o por lo menos a un espacio de oxígeno diferente al gobierno para poder pensar los próximos meses. Porque si vos pensás lo que venía pasando cotidianamente, no sabíamos qué iba a pasar mañana. Hoy por lo menos, más o menos, ya sabemos por lo menos qué va a pasar hasta el 1 de octubre. Sí. Y ya es un gran avance. Sí, sí. Así que en ese sentido creo que
hay que reconocerle a Massa esa capacidad de gestión, de diálogo, de trabajo, de articulación, que se ha dado en este caso concreto del decreto de dólar soja, ¿no? Habló con todo lo que tenía que hablar, la cantidad de veces que tenía que hacer, algo, si querés, que es una gimnasia poco conocida para esta gestión. Claro, claro. Cuando el diálogo es el ABC de toda relación humana y segundo, mucho más en la política, ¿no? Sin embargo, eso no estaba puesto en práctica. Finalmente, este dólar soja creo que empieza a rendir los... lo buscado por el ministro, ¿no? Es que se liquide. Sí, algunos números hasta el día de la fecha. Estamos en el tercer día. Recordá que él había planteado el domingo llegar a 1.000 millones de dólares en las 72 horas. Estamos en 1.075 millones de dólares. Ajá. Es decir, que el primer punto el ministro lo consiguió. En segundo lugar, las ventas de los productores de soja a la exportación suman un total de 2.3 millones de toneladas en tres días. Y en el mes de agosto, en todo el mes, los productores vendieron 1.8 millones de toneladas. Uh-huh. Esto marca claramente que en solo tres días ya se superó el total del mes anterior. Por supuesto que era un mes muy flaco, claro, muy débil, por claro, la cantidad de rumores que había y todo, sí, creo que de hecho hasta lo hemos conversado por radio, sí, también. Pero claramente es un cambio de tendencia. Ese cambio de tendencia lo logró. Así. Creo y estoy convencido que el objetivo de los 5.000 millones se va a alcanzar también. Uh-huh. Y veremos si esos 5.000 millones son importantes para la Argentina, para la negociación que tiene el 30 de septiembre con el Fondo Monetario para cumplir uno de los pilares que es justamente la acumulación de reservas. Todo indicaría que en el exterior, en Estados Unidos, le está yendo bien. Fue halagüeño las declaraciones del presidente del BID con los que no estábamos en las mejores relaciones, el Banco Mundial. Es decir, va a venir con los bolsillos no tan flacos, ¿no? Para con Argentina. Y todo indicaría, Gustavo, que con el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera es corresponsable un poco de las cosas que también nos pasan, que no habría tantos palos en la rueda, ¿no? Para que Argentina siga tratando de cumplir con las metas fijadas. Sí, recordemos que, como bien decís, el Fondo Monetario generó en la Argentina el principal deudor internacional del Fondo Monetario. Por lo tanto, el Fondo Monetario se transforma en un socio de la deuda. Sí, claro. Y al ser el socio de la deuda significa que te tiene que acompañar. Me parece que hoy lo que está viendo es esta sensación de empezar a salir un poco de ese precipicio tan grande que teníamos hace unos días atrás, y creo que tendría que ayudar en ese proceso. Calculo que lo va a hacer porque hay una sociedad o una alianza ineludible entre la relación del principal deudor con el principal acreedor, y es necesario entonces que acompañe ese proceso. Así que calculo que también van a estar acompañando ese proceso. Pero eso no significa que no sigamos viviendo muchos meses de dificultades, claro, ¿no? Claro, altísimo, claro, proceso inflacionario, claro, muchos problemas en materia de generación de empleo, dificultades en materia del tema de emisión monetaria, gasto público, reservas, etcétera, generan un combo bastante complejo. Ahora, tenemos un equipo económico, me parece hoy, en mejores condiciones para afrontar. Eso sin duda alguna que lo tenemos. Uh-huh. Y tenemos que tratar de confiar y dialogar. Como vos bien decías hoy, el diálogo de por sí, y acá te hablo ya como el sector agro, uh-huh, ha sorprendido bastante. Uh-huh. Porque en general estamos acostumbrados que con este gobierno el diálogo era muy difícil, o si querés, rupturista. Claro. Hoy es un diálogo que parte del mismo concepto. Uh-huh. El gobierno dice, el equipo económico dice, el agro es clave para salir de esta situación. Necesito que estén al lado mío. Uh-huh. ¿Qué necesitan ustedes? Pero yo quiero que ustedes también hagan un esfuerzo para acompañar el esfuerzo que puedo hacer. Y el agro se encuentra un poco sorprendido con ese diálogo. De hecho, la mesa de enlace está teniendo conversaciones con Massa casi todos los días, uh-huh, de manera individual, grupal, sí, etcétera. Algo impensado. Yo creo que la cantidad de reuniones de Massa con la mesa de enlace ha superado el total de reuniones de la mesa de enlace de los primeros 2 años de gobierno. En 30 días. En 30 días. Eso es sorprendente. Claro, entonces también tenemos que acostumbrarnos a ese canal de trabajo, uh-huh,
y ahora hay que conseguir resultados. Así es. Sé que el ministro le ha pedido al Congreso que apure una ley que los tiene a ustedes como protagonistas de alguna manera, porque la han trabajado mucho, que ahora me parece que cambió un poquito el nombre, porque antes era el Consejo del Consejo Agroexportador Argentino, ahora vi algo que se llama de bio no sé cuánto. ¿Cómo es? Sí, esa fue una originalidad de Julián Domínguez, sí, que cuando anunció la ley, le cambió el título. Ah. Le puso Ley de Inversión Bioagroindustrial. Bioagroindustrial. Porque el concepto bio, sí. Sí, sí, le da a la sociedad una imagen más favorable que hablar de agroindustria. Claro. Y es verdad, un poco a nivel mundial hay un paradigma. Ya no se habla más de agricultura, se habla de bioeconomía. Claro. Y el proyecto entonces tiene esa denominación. Ahora, como bien decís, se están aliando un poco los planetas de las distintas fuerzas políticas por lo menos en la Cámara de Diputados. Sí. Radicalismo, el PRO, socialistas, peronistas, kirchneristas, etcétera, están diciendo esta ley hace falta, vamos para adelante, hagamos algunos ajustes, están en esa etapa natural de una negociación legislativa, pero todos con la mirada puesta a decir necesitamos esta ley. Necesitamos darle estabilidad en todas las inversiones que tiene que hacer el agro a nivel federal, porque es una ley con impacto federal en todas las provincias argentinas, desde la pesca hasta la forestación, desde las legumbres del NOA hasta la industria cárnica o cereal oleaginosa o de biocombustibles. Así que creo que estamos bien. Según Massa, como nos dijo el domingo, el objetivo de él es llegar a tener un dictamen y tal vez media sanción para fin de mes y que pase luego al Senado. Así que bueno, esperemos que eso se logre. Y si se logra, a grandes rasgos, ¿qué le traería a nuestro país su implementación? Bueno, algunos temas un poco novedosos. Sí. El primer tema es que durante 10 años, por ley, a ninguna persona que sea ministro de Economía o director de la AFIP podrá cambiarle los impuestos al agro si está invirtiendo. 10 años de estabilidad fiscal. En Argentina, te diría que es casi asombroso. Claro. El segundo punto es que si una persona invierte en el agro, esté o no esté, uno puede no estar en el agro y decidir entrar al agro, invertir en una fábrica de maquinaria, en una planteles porcinos, industria frigorífica, cualquier sector, porque todos los sectores son elegibles, va a tener una amortización acelerada que en vez de ser de 6, 7 años va a ser de 1 año. Y una devolución de IVA, de inversión, que en vez de ser de 4 años, va a ser de 6 meses. Pero además, si cría ganado, vacuno, y lo engorda, va a dejar de pagar el impuesto a la ganancia mientras lo está engordando y recién lo va a pagar en el momento de vender el animal. Y por lo tanto va a crecer la cantidad de kilos de carne que va a haber en el mercado argentino para consumo interno y para exportación. Pero además de eso, si ese productor mantiene ganadería, hace agricultura, compra más fertilizantes, más semillas legales, va a tener un beneficio fiscal por comprar eso y va a legalizar la. En la ley figura, en la ley figura semillas legales. Sí, correcto. Sí. Bueno, no es menor, ¿no? No es menor. No, porque pensá que el 80% del mercado de semillas es ilegal en Argentina. Claro. Qué bueno, aunque sea que empecemos a subrayar las cosas que deben ser. Exacto, así es, y que fomentemos las buenas prácticas en todo sentido. Sí. Expectantes de que esto, y también creo que hay una toma de mano de obra muy importante a lo largo de estos 10 años, ¿no? Sí, hay todo un ejercicio que hemos hecho de simulación de impactos para todas las economías regionales, de las frutas del valle, las legumbres del NOA, etcétera. Estamos hablando de 700.000 puestos de empleo en 5 años de implementación de la ley. No hemos hecho el ensayo total a 10, porque inicialmente Guzmán no quería que fueran 10 años, pero ahora hemos logrado destrabar la situación y van a ser 10 años. ¿Qué esperás de aquí al año próximo, que se mantiene, por supuesto, este gobierno? Tiene chances, cualquier consultora te lo dice, tiene chances la oposición el próximo año, con la foto de hoy, siempre habrá que ver lo que sucede, pero me refiero especialmente
a ¿es viable un país en donde los unos y los otros se niegan a conversar y a poder coincidir, salvo en esta excepción que tal vez lo sea, en una política de Estado? No es viable, no tiene futuro alguno, no hay manera que sea viable. Pero a mí me parece, y es mi percepción, que la elección presidencial va a ser un hito en el sentido de buscar unidad de criterios en muchas políticas, porque si no los políticos van a tener un futuro mucho más incierto del actual. Ajá. Así que soy bastante optimista en ese sentido. O sea, la propia realidad los va a llevar necesariamente, si no lo hacen por convicción, lo van a tener que hacer por realidad de mercado electoral. El margen de maniobra del próximo gobierno es bastante limitado. En términos de ingresos fiscales, políticas fiscales, sociales, monetarias, comerciales, es bastante limitado. El que trate de innovar con algo diferente no le va a ir muy bien y electoralmente también puede ser bastante castigado, me da la sensación. También hay otro tema para la región centro. Una de las cosas que he hablado mucho con los gobernadores, hoy estuvieron toda la cadena industrial de la región centro, es que tenemos que crear una liga de gobernadores agroindustriales. Sí. No puede ser que cada uno tenga una agenda distinta, que discutan. Hoy se reunieron, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero tiene que conformarse formalmente una liga de gobernadores agroindustriales. Sí. Si Brasil ha logrado crecer la economía, reducir 50% de la pobreza y todo por tener una política agroindustrial entre Lula y Bolsonaro, que es exactamente la misma. Entonces, ¿por qué no lo puede hacer Argentina? Bueno, si no lo podemos hacer a nivel nacional, al menos que las provincias de la región centro sean la punta de lanza para establecer una política de esa naturaleza. Gustavo, ¿cómo ves políticamente la situación después de, bueno, un llamado de atención enorme como fue el atentado, por suerte no concretado, a la vicepresidenta? La verdad que es muy preocupante. Argentina se caracteriza por ser un país puertas abiertas. Un país donde cuando uno lo compara con otros países del mundo, nos caracterizamos por una alta tolerancia. Yo he vivido en otros continentes que dicen que defienden mucho los derechos humanos, pero generan guetos de distintas razas, de distintas culturas, y buscan no mezclarse jamás, son intolerantes. Nuestro país es muy distinto a eso. No tenemos que cambiar. Si perdemos el valor de la tolerancia política, de la tranquilidad política en ese sentido, creo que estamos entrando en un terreno extremadamente preocupante, porque después eso se traslada al resto de la sociedad. No hay que pensar la idea falsa de esto pasa solo con una persona o dos personas en el país. No, una vez que se desata esa situación es incontrolable y no tiene límites. Debiéramos aprender que disentir no significa o no va de la mano con agredir. Disentís, pensás de otra forma y es sano que así sea. Ahora te pregunto como profesor universitario, porque hoy veía un trabajo sobre, hecho creo que en Buenos Aires, sobre la cantidad de jóvenes que desearían irse del país o desearían terminar sus estudios fuera del país. En definitiva, irse del país. ¿Vos notas eso en tus alumnos? Sí, absolutamente. Yo soy profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Y generalmente el primer día de clase hago una encuesta, ahora virtual, después de la pandemia, sobre las razones por las cuales hacen el posgrado. Y hasta hace unos años atrás las razones eran crecimiento profesional argentino. Ahora es busca de horizontes en el exterior, la mayor cantidad de respuestas. Y cuando uno les consulta, rangos de edad, 25 años a 35 años aproximadamente, dice no, porque la verdad que tengo una buena formación, pero yo creo que puedo salir al mundo a buscar una oportunidad laboral, pero voy a estar mucho más tranquilo viviendo ahí. Sé que el esfuerzo que haga va a valer la pena. En mi país no vale la pena el esfuerzo que haga. Y la verdad que es muy triste que tener esas respuestas. Qué bueno sería que esta síntesis que vos tenés de la charla con tus alumnos sea tomado por la política, porque ese debiese ser el principal desafío, que los argentinos nos sintamos contentos de vivir en Argentina, más allá de las dificultades, o en el hecho del desafío de tratar de cambiarla en las cosas que no,
que no nos gustan y que son muchas, pero ¿dónde crees que se ha cimentado ese elemento para que se haya perdido la cuestión, no sé si nacionalista, pero la cuestión de entidad, ¿no? Que te da un país, el lugar donde nacés, una bandera, un peso. Sí, hay un concepto que no se discute mucho en nuestro país, que es el concepto de Estado-Nación. Estado-Nación. El concepto de Estado-Nación no solamente implica una división de poderes, un ejercicio democrático, independencia de los poderes, etcétera, etcétera, como república, sino sobre todo una identificación cultural y una apropiación de la identificación cultural desde el punto de vista también territorial y la pertenencia a la misma. Nosotros hemos crecido mucho en términos de desconfiar de cualquier cosa que pueda surgir en nuestro propio territorio y nuestras propias creencias y todo. Y eso no parece que es uno de los elementos a tratar de trabajar. Yo creo que la política tiene que recuperar esos conceptos. Tenemos debates, naturalmente, porque las sociedades están cambiando. Uh-huh. El tema de género, de diversidad, de pueblos aborígenes, sí. Son todos elementos muy importantes, pero no estamos tratando de fusionarlos. Te doy un ejemplo muy concreto, sí, que pasa habitualmente y que ahora estoy en diálogo con las organizaciones sociales para tratar de evitar esto. El concepto de agroecología en Argentina es contradictorio al concepto de la agricultura convencional. Entonces, ¿qué plantea la agroecología? Hay que destruir la agroindustria, porque es un mal imperante en Argentina y hay que destruirla. Por lo tanto, habría que destruir Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, hay que destruir todo. Y la agroecología solamente tiene que ir a las prácticas milenarias hace 100 años y tenemos que vivir con los alimentos que podamos producir. Es falso desde todo punto de vista. Claro, la agroecología es parte de la agricultura, pero es nuestra forma de ver. Por esa carencia de esta visión integradora que hoy tenemos. Lo estoy hablando mucho con las organizaciones sociales esto en los últimos meses, y la verdad estamos buscando un punto de encuentro. En Argentina una sola agricultura y después hay mercados para todos. Uh-huh. Pero tenemos que entender eso, y lo mismo pasa en la política. Me parece que la política tiene que recrear el concepto de Estado-Nación. Fíjate que de alguna manera esto se repite con una vieja antinomia que después de muchos años se dieron cuenta que eran cooperativos, campo, industria. Es lo mismo, es la evolución de una misma base, de una misma cadena vertebral, y además cadena vertebral de una república como la nuestra, ¿no? En cuanto al campo, la agroindustria y todo lo que implica. Sí, absolutamente, absolutamente. Y estos conceptos que nosotros vemos todavía como contradictorios, en gran parte del mundo se están superando. Justamente esto, volviendo al concepto de Julián Domínguez, que planteaba lo de bioindustria, a nivel mundial la bioeconomía es justamente erradicar la discusión entre campo e industria. Claro. ¿Por qué? Porque la bioeconomía implica que, por ejemplo, el suéter que tenés o la camisa que tenés va, dentro de unos años, va a ser elaborada con derivados lácteos. No va a haber más síntesis química. La síntesis química va a desaparecer del mundo. Claro. La soja va a sustituir a todos los plásticos del mundo. El maíz va a sustituir a todos los plásticos del mundo. Y ese es el concepto de bioeconomía. Por lo tanto, ¿qué es campo ahí y qué es industria? Es todo. Por eso este concepto de bioeconomía integral. Y además Argentina es uno de los líderes naturales a nivel mundial de este nuevo paradigma. Entonces, debería la política dar las condiciones para que esto prospere. Hoy Rosario es el segundo o tercer polo mundial de desarrollo bioeconómico del mundo. El mundo ve lo que está pasando en Rosario. Y muchas veces nosotros no prestamos atención a esta gran revolución que se viene viviendo día a día. Esas no son grandes empresas, son pequeños emprendedores que hacen desarrollos en estos temas. Ojalá todos, ¿no? Todos, pero principalmente los actores principales con responsabilidades puedan entenderlo y militar esta necesidad de revalorizar lo que tenemos, querernos un poquito más, ¿no? Y encontrar puntos de encuentro. Gustavo, ¿no sabes cuánto te agradezco este tiempo para charlar con nosotros? Un placer hablar con vos. Muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Bueno, hemos conversado con el licenciado Gustavo Indígoras, que como habrán advertido, se puede tocar absolutamente todos los temas y creo que su formación, especialmente en el exterior, le hace, y esa mirada permanente de lo que es el mundo, le hace sentir optimismo
por nosotros. Lo tenemos que recuperar nosotros, ¿no? El sentido del optimismo, el sentido de sabernos y pensarnos capaces de la transformación necesaria que debemos darnos. No es menor que la política pueda encontrar puntos de coincidencia. Es central, es fundamental. Ojalá esto ocurra y hechos lamentables como el que pasaron el jueves pasado sirvan al menos como para que la política y todos repensemos lo que queremos sobre nuestro país y lo que queremos sobre nuestra vida cotidiana, ¿no? Sobre esa paz que tanto nos cuesta y que tanto necesitamos. Bueno, nos estamos yendo. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en la misma tierra, en la misma piedra, por el canal regional, donde si no. Muchas gracias. Hasta entonces.